Bienvenidos de nuevo en mi cocina. Hoy voy a preparar una riquísima tarta de queso o cheesecake. Es una receta muy fácil, no tiene ninguna complicación y el resultado, una tarta jugosa y bien sabrosa. Os voy a dejar a continuación la lista de los ingredientes. También os la voy a dejar al final del vídeo, así que pausar el vídeo y podéis tomar nota. Vamos a necesitar 5 huevos de calibre L, 550 gramos de queso crema Philadelphia o similar, 300 ml de nata para montar, 250 gramos de azúcar, 50 gramos de harina, ralladura de medio limón, 5 ml de vainilla, papel para hornear 2 unidades. En un bol grande voy a añadir el queso crema y el azúcar. Y con la ayuda de una varilla eléctrica voy a empezar a mezclarlo, primero a velocidad baja hasta que se incorpora bien el azúcar, y luego seguiré batiendo, subiendo la velocidad unos 4 minutos más para que se disuelva el azúcar y que se quede una crema suave. El siguiente paso, añadir los huevos y seguir batiendo hasta que se incorporan muy bien. Una vez que los huevos están bien incorporados, se va añadiendo la nata. Se sigue batiendo otros 5 minutos más. Se va añadiendo también la ralladura de limón y la esencia de vainilla. A continuación se va a añadir la harina tamizada. Se va a incorporar con la ayuda de una espátula al principio y luego con la ayuda de la varilla terminamos de incorporarla. Cuando se termina de batir es el momento de encender el horno a 200 grados Celsius con calor arriba y abajo. A continuación se tiene que preparar el molde. Yo he usado un molde desmontable con las dimensiones de 25 centímetros de diámetro por 6 centímetros de altura. Antes de usar el papel vegetal, yo lo he puesto bajo el grifo, lo he mojado bien y luego lo he escurrido porque así se va colocando mucho mejor dentro del molde. Una vez que el papel ya está colocado, se puede echar la masa dentro del molde. Se introduce el molde al horno para 45-50 minutos aproximadamente. Pasados los 45-50 minutos de cocción, se puede observar que ya está bien dorada por encima y aunque al moverla se ve un poco líquida por dentro, no pasa nada,
porque luego al dejarla que se enfríe va a cambiar su textura. Una vez que nuestra tarta ya está fría, se puede introducir el molde dentro del frigorífico para 3-4 horas. Ya ha llegado el momento de desmoldar nuestra tarta. Primero le voy a quitar la parte desmontable del molde. Y luego voy a empezar con cuidado de quitarle el papel. Una vez que le he quitado el papel por todas las partes, le voy a poner un plato por encima y le voy a dar la vuelta para poder terminar de quitarle el papel. Le pongo un plato por encima y le voy a dar la vuelta. Y una vez que la tengo colocada en el plato, voy a cortar un trozo para que veáis cómo está por dentro. También le voy a echar mermelada. Yo en este caso he usado mermelada de arándanos, pero vosotros podéis usar la que más os guste. Mirad qué textura más buena tiene. Está jugosa y huele genial. Espero que os guste y que la preparéis vosotros también. No olvidéis de regalarme un me gusta y suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. También podéis activar la campanita de las notificaciones, así os avisará cada vez que subo una nueva receta. Gracias por visitar mi canal. Hasta la próxima receta.